creo que no ha cambiado nada realmente. O sea, yo creo que sigo siendo mismo jugador. No he notado ninguna diferencia. Quizá un poco tener un poco más de paciencia en las vueltas y también el pad igual ha mejorado. Hoy ha sido demasiado. La segunda vuelta he metido, no sé, tres pads muy buenos, un par de ellos muy bastante largos y bueno, no sé, o sea, estoy encantado con cómo ha ido el día. Creo que he jugado bastante ordenado, tampoco estoy pegando increíblemente bien al driver, no me noto increíblemente acertado con los hierros, pero al final el pack es muy bueno, entonces no me meto en problemas, me dejo muchas oportunidades y en cuanto funciona el pad soy capaz de hacer vueltas muy bajas. Bueno, hoy el día ha sido, lo que te digo, muy ordenado. He empezado con, vamos, la clave ha sido que no he hecho bogeys tampoco. He hecho un birdie al 3 para empezar dado y luego he metido un buen birdie al hoyo 6, al par 5, y otro birdie al 8. O sea, he aprovechado los pares 5 y luego ya la segunda vuelta ha sido otra historia. El 10 la he dejado dada, en el 11 he metido muy buen pat, no sé, y ya hasta el final, pues ha sido seguir un poco la misma dinámica, pero lo que te digo, yo creo que es simplemente meterme en los menos problemas posibles y bueno, luego estar acertado con el pat. Bueno, queda mucho y ahora mismo dependo de invitaciones para lo que queda de año. Sí que es ¿cómo te diría? Una motivación extra de cara al final de año, pero yo creo que lo único que puedo hacer es seguir entrenando, seguir aprovechando este momento tan dulce que estoy teniendo y bueno, esperar que siga así a final de año en las escuelas. Mi objetivo sobre todo es a final de año, creo que he estado mucho tiempo parado y estas invitaciones me vienen muy bien para coger rodaje y para ver realmente cómo estoy de cara al futuro y compitiendo con los mejores jugadores y bueno, a ver qué tal, a ver si sigue la dinámica y en octubre y noviembre a ver si te puedo hacer la misma entrevista con buenas noticias.